no por otra cosa, sino para no ser reiterativo. También creo que ya ha quedado dicho lo que se debe decir en la parte medular en torno a la obra de Pablo. Un libro que se llama Filosofía de las canciones que salen en el radio, yo veía que tiene cuatro elementos: la filosofía, las canciones y la radio, más el verbo que sale en la radio. A mí hace muchos años me han preguntado: oye, ¿usted es el que sale en la televisión? Y les digo: no, no salgo, estoy atrapado ahí. Finalmente eso me dedico. Me pasó igual que lo ha dicho Roberto, con esa, con ese incisivo humor oblicuo o hiperagudo. Me pasó también igual con lo que dice Olivier. Pero yo quiero decir que me gustaría hacer un poco de énfasis en algunos aspectos ad laterem o colaterales a la joya que estamos presentando o compartiendo en este momento. Porque la filosofía ya fue tratada, ya fue mencionada, aunque someramente, pero con gran puntualidad y claridad, incluso agudeza. Las canciones ya han sido citadas, ya han aparecido en su papel protagónico, pero la radio hemos dicho poco de ella. Y creo que ahí es en donde está la urgencia, si no olvidamos el factor principal, que es la gente. La gente que las canciones cantan, parafraseando a Pablo. Acabamos de pasar hace 3 semanas un aniversario importantísimo aquí en Monterrey, al cumplirse los 90 años de la primera transmisión radiofónica formal hecha en la ciudad, y que en mi carácter de radialista o gente de la radio, en mi carácter de maestro de comunicación y de periodismo, y de miembro de la Asociación de Locutores, traté de llevar al significado ultérrimo que es el nacimiento de la radio en español en el planeta. Porque aquí empezó el trabajo de Constantino de Tárnava, que todavía se mantiene vigente con una estación que él fundó, en labores que dieron origen en 1919 y culminaron la noche del 9 de octubre de 1921. Y como bien ha dicho Roberto, yo también soy hombre de radio. De hecho, soy un poco o un bastante mayor que él. ¿El 10% es suficiente? Pero tú no dudas de la primera parte de la aseveración. No, no, no. Wow, ¿a qué te refieres con esa duda? No. Ok. No, yo soy una persona que tenía su radio de plástico y escuchaba a los 11 o 12 años radionovelas hechas en Monterrey, escritas, producidas y transmitidas en Monterrey, que eran radionovelas, sí, desde luego, hasta aquella del Ojo de Vidrio y otras, del Molcajete, pero me quiero referir en especial a una que hacía ciencia ficción y se llamaba Luis Dragón, y platicaba el caso a Pablo. Y teníamos una excelente radio en donde las principales estaciones, la XCT y la XFD, tenían su teatro estudio, y los artistas cantaban en vivo, y el público estaba en vivo, y los locutores eran, pues, gente preparada, no nada más con bonita voz, sino con algo que decir. Porque un buen locutor no es una persona de voz aterciopelada que se presta o vende como el mejor postor para decir cualquier mentira en un noticiero, en un jingle o en un spot, cosa que nos está pasando con demasiada frecuencia. Creo que el problema es que las canciones, con todo este panorama que estamos viendo aquí descrito y que el libro profundiza, vienen a ser la culminación de una decrepitud preocupante de un medio que, por otro lado, debería ser el principal medio de unión íntima del público, es decir, de los mexicanos, de los radioescuchas. Cuando uno escucha al locutor hablando en la televisión, pasa lo mismo que con las canciones. Esas canciones son para mí. Bueno, cuando el locutor habla, me habla a mí. Y ustedes piénsenlo, recuerden cuando han escuchado la radio. A diferencia de lo que nos pasa en el cine, o en el teatro, o por supuesto en la televisión,
En la radio tenemos este sentido de intimidad, este contacto personal con el locutor. Y los locutores han venido desmereciendo su posición. Hace poco supe que en una estación tenían 5 minutos para hablar en una hora. Eso nada más les da tiempo de dar la temperatura, la hora, el nombre de la canción y, como dicen ahora los chavos, bye. Sí, también. Bueno, eso empezó desde que les quitaron la necesidad del examen del certificado de aptitud en 1993. Fue una medida genial de los radiodifusores para abaratar la mano de obra. Esto que están diciendo de las canciones es una de las explicaciones más claras de lo que ha pasado con nuestra radio y que aquí en Monterrey es particularmente trágico. Se lo platicaba a Pablo, habiendo vivido 25 años en el Distrito Federal, pude apreciar la radio de la capital. Me tocó una etapa de caída en la calidad. Disculpen, todo el día he estado dando clase y vengo cansado de la garganta. Me tocó, por ejemplo, la muerte de la XELA, que era una estación de música muy refinada, muy agradable estación. Algo así como Opus 102 en sus mejores momentos. Pero aquí tenemos en nuestros clásicos sin manga como el momento culminante de la programación, y ahí había un momento de programación de etiqueta que iba más allá de Tchaikovsky y más allá de los lugares comunes, sin demérito del divino Tchaikovsky, ¿verdad? Pero aquí ya sabemos que las selecciones, igual que en Radio Recuerdo, se pueden satisfacer con 5 cintas de 3 horas y dale vuelta. Y cada 2 tardes vas a escuchar la misma repetición de la misma selección en una o en otra estación. Y el público ahí está cautivo porque no hay más opciones. ¿Qué ha pasado con nuestra radio en Monterrey? Que es una radio chantajista. Si no me oyes, no te regalo. Y el modelo está tan extendido que hasta nuestros noticieros televisivos trabajan bajo ese modelo. No me ves, no te regalo. Si me ves, te regalo. Pero no te atraigo por mi contenido, te atraigo por el regalo. Y las canciones de ahora ya no son como las de antes, y sueno como mi abuelito. Pero también es cierto que pertenezco a una generación que, como todas dice la mía, la música de mi generación fue la mejor. Todas esas generaciones que nos anteceden dicen lo mismo, incluso las posteriores. Pero yo sí estoy convencido que mi generación, que viene siendo la nuestra, es la única que dice la verdad. Y no es gratuito, no es un invento, no es lo que el Señor quiso decir. Es que tenemos el ejemplo y el eje clarísimo de los Beatles. Los Beatles, desde luego, empezaron con Quiero Desechar Tu Mano, yeah, 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 y otras cosas igualmente sofisticadas, pero para 5 años después ya estaban perdidos en el mañana que nunca sucede o que nunca se conoce, y ya estaban descubriendo que todos somos la morsa y que todo lo que necesitas es amor, y corrían riesgos como artistas, y había un cambio en la programación de las estaciones de radio en ese tiempo que igualmente te permitían oír a Jimi Hendrix, a los Beatles, que a los Panchos o a Reconi. Y la crisis que se vino en la radio y que empezó a sentirse en la publicidad a partir de los 70s orilló a una paulatina especialización de las estaciones de radio, en donde ahora ya eso no sucede y la gente escucha solamente un género de radio, y ahora todos son o metaleros o poperos o villeros o reggaetoneros, y entonces ya no tenemos la riqueza auditiva ni la capacidad de disfrutar diferentes sabores, diferentes aromas y la variedad de lo que antes teníamos en el repertorio al aire. Este ensayo de Pablo nos entristece, no por el ensayo, que es muy divertido, es muy agudo. Nos entristece porque es una fotografía en alta definición de una realidad dolorosa, de una realidad dolorosa. Sabemos que en la radio es más importante cómo decimos las cosas que decimos, por ese tono íntimo,
Cuando Agustín Lara hablaba de la mujer alabastrina o de la boquita de coral, era irremediablemente cursi y él lo sabía. Y se vanagloriaba de ser enormemente cursi. Pero ahora ya no somos cursis, somos procaces, somos ofensivos, y no nada más las canciones, sino también los locutores. Esa es la tragedia que está parcialmente dibujada en el ensayo de Pablo. Solamente quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones muy breves. En medio de la nada, o mejor dicho, en medio del vacío insensible que ahoga al oscuro e incoherente ruido que reproduce a todas horas casi toda la programación radiofónica en nuestro alrededor, uno no puede sino celebrar iniciativas como este texto de Pablo Fernández Cristier, que nos invita a reflexionar en qué cantamos, qué decimos cuando cantamos y sobre todo qué aprendemos y conocemos cuando cantamos. Especialmente cuando nos damos cuenta que con frecuencia no somos nosotros quienes cantamos esa canción, sino que por el contrario es la canción la que nos canta a nosotros. Pablo Fernández Cristier Pixie. En este contexto resulta igualmente o incluso más valioso aún el esfuerzo de Ediciones Intempestivas para producir en forma material este raro objeto de culto que constituye un libro. Un conjunto de hojas de papel con símbolos entintados en sus caras que paradójicamente, desde su silenciosa naturaleza, nos lleva en este caso a recorrer un microcosmos de tonadillas acompañadas de palabras que, coherencia y con mayor o menor superficialidad, son capaces de descubrir y revelar la verdadera naturaleza de nuestra vida interna. Vayan pues estas felicitaciones para Pablo, para Héctor y para Lidia. Añadiría también, dado el caso, para Roberto. Enseguida, es conveniente elogiar algunas de las conclusiones que Pablo nos comparte en su ensayo, no sin antes advertirnos que el suyo no es un trabajo enviado al mundo con la intención de salvarlo de esta ni de ninguna de sus otras calamidades. Pablo nos dice, mejor calla y canta. Y promueve, preconiza, encomia el trabajo de aquel trovador, de aquel auténtico artista, de aquel compositor con verdadero talento y necesidad ingente de expresión, que no piensa como los vacilos en estar en la radio para vender su primer millón, sino que, como los Beatles, soñaba con cambiar al mundo, aunque fuera enviando bellotas o quedándose una semana en la cama y soportando las burlas de medio planeta que perplejo, con R, perplejo, no sabía qué quería decir Lennon con ese pelo, con esas bellotas y con esa protesta metido dentro de una bolsa. Y con esas letras ininteligibles en donde tú eres yo, yo soy tú y tú eres él y todos somos todos juntos. Por otra parte, es imposible dejar de secundar la tesis de Pablo Fernández Cristier cuando se manifiesta a favor de las estaciones marginales, también llamadas pirata, no tanto como apoyo a los grandes escamoteadores de los legítimos derechos de autoría artística o intelectual que pertenecen al artista, debo subrayar, y no a la disquera o a la difusora, sino como expresión de una clandestinidad independiente y revolucionaria que es capaz de refrescar y hasta purificar el aire auditivo de una ciudad. Las radio pirata, dice Pablo, usando un término popularizado en los años 60, tienen la misma inocencia que las gentes que bajan sus canciones preferidas de internet para intercambiarlas con sus amigos y hasta con sus desconocidos, pero tienen la grandeza de que lanzan el mensaje al dominio público en el entendido que debería figurar entre los derechos humanos, de que lo que aparece en el aire no es de nadie sino del aire. Que lo que se oye en el radio es de todos, como de todos son las botellas que se encuentran en el mar. Que lo que está en público ya no puede ser en beneficio privado. Lo contrario es la legalización del abuso tan legal en nuestros días. Así queda abierto el camino para más investigación, para más debate
sobre cuál es el papel de la publicidad, cuál es el papel de los programadores, cuál es la responsabilidad social de los difusores, cuál es el papel de la canción en nuestra expresión simple y llana de cómo nos sentimos en este o en cualquier momento. Doy la bienvenida a Pablo, a quien ahora he conocido, y les agradezco a todos que me hayan invitado a compartir con ustedes estas muy pequeñas reflexiones que, más que girar en torno al libro en sí, han girado en torno a las reflexiones que el libro me ha provocado como persona que trabaja en la radio y que vive fascinado por la música y las canciones que salen ahí, en ese aparatito maravilloso que cada día se hace más chiquito, que es la radio. Muchas gracias.